y vamos a hablar de la posibilidad de jubilarse de tantos argentinos que estarían ya llegando o están en edad de jubilarse. Son cerca de 800.000 argentinos y argentinas que tendrían esta posibilidad a través de la moratoria provisional que ha lanzado el gobierno. Nosotros vamos a buscar la referencia de Camila Perazzi, titular local de la ANSES, para conversar acerca de este tema. Camila, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? Un placer poder hablar con ustedes. Bueno, el placer es nuestro y queríamos poder conversar un poquito con vos para que nos cuentes, bueno, ¿cuáles son los requisitos? ¿Quiénes son las personas que pueden acceder a esta moratoria provisional? Bueno, les cuento que el 28 de febrero se aprobó la ley de pago de deuda provisional, que después de las reglamentaciones correspondientes, ya desde el viernes pasado, el anterior, entraron a estar disponibles en nuestra página de ANSES los turnos correspondientes para que los vecinos y las vecinas puedan acercarse a nuestras oficinas de ANSES. Esta nueva ley se trata de una continuidad de las moratorias anteriores, la del 2004 y del 2014, de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que lo que buscan es poder recuperar la cobertura social, la cobertura previsional en nuestro país. Esto quiere decir que nosotros lo que buscamos a través de esto es que la mayor cantidad posible de personas en edad de jubilarse puedan acceder a un beneficio de la jubilación. No tanto, no solamente por una cuestión de tener un resguardo económico mensual, sino también la posibilidad de poder acceder a PAMI, la obra social más importante de América Latina. El 31 de diciembre pasado habían vencido estas moratorias y nosotros empezamos a ver la necesidad de replicarlas nuevamente, ya que en nuestro país en la actualidad 9 de cada 10 mujeres y 6 de cada 10 hombres que están en edad de jubilarse no cuentan con los años requeridos de aportes para poder acceder a este beneficio. Es por eso que ya estamos muy contentos de poder presentar esta nueva plan de pago de deuda previsional, comúnmente conocidas como moratorias. Estas leyes tienen dos partes. La primera parte, que ya está en vigencia, está destinada a todos los argentinos y argentinas que tengan la edad requerida para jubilarse, que son 60 años las mujeres y 65 años los hombres, y que no tengan su trayectoria de aporte, que son 30 años. Es por eso que quienes estén en estas condiciones pueden acceder a nuestra página www.argentina.gov.ar y acceder al turno para poder ser asesorados en nuestras oficinas. Camila, ¿tenés el número de cuántos beneficiarios serían aquí en la ciudad de Villa María? En la ciudad de Villa María puntualmente no lo tenemos porque recordemos que nuestra oficina atiende a todo lo que es el departamento de San Martín, inclusive claro, se extiende un poco más por la ruta 9 y por algunas otras rutas, pero estamos hablando en la provincia de Córdoba de 54.000 cordobeses y cordobesas, teniendo en cuenta el aporte demográfico que hace la zona, estamos hablando de miles de vecinos y vecinas de la región que estaban esperando esta ley para poder jubilarse. Bien, vos mencionabas, Camila, recién que bueno, son muchas más mujeres las que podrían acceder al beneficio de la moratoria. Esto tiene que ver con, entiendo yo, las tareas no remuneradas, tareas domésticas, que es, bueno, esto vos mencionabas años anteriores cuando se puso en marcha y finalmente tuvieron acceso a este derecho de la jubilación, fueron muchas personas que habían realizado trabajos, tareas de crianza, de hijos, tareas domésticas en el hogar y que no habían sido reconocidas. Esto significó la adquisición de derecho importante para muchas mujeres argentinas. Sí, recordemos que es un tema que ANSES ya viene visibilizando, ya lo trabajamos puntualmente con lo que fue el programa de reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. Lo que sucedía es que en años anteriores era más costumbre que las mujeres se quedaran en sus casas a realizar las tareas del hogar y que fuesen los hombres quienes tomaran las tareas de económicas, de proveedores económicos, realizando tareas de trabajo remunerados por afuera del hogar. Esto hizo que al llegar a la edad jubilatoria las mujeres tuviesen mucho menores condiciones de poder jubilarse. Porque inclusive cuando las mujeres nos fuimos insertando al mercado laboral lo hicimos en condiciones de desigualdad. Esto es lo que nosotros llamamos la brecha de género en acceso a la seguridad social. A través del programa de aporte de tarea de cuidado, lo que hace el Estado Nacional es reconocerte todo ese tiempo que vos le dedicaste a la crianza, a la educación, todo ese amor que le pusiste cuando estuviste criando a tus hijos y cuidando a tus hijos, y es por eso que ANSES te va a reconocer un año de aportes por cada hijo o hija.
es muy importante que hayamos sacado este tema porque esta nueva ley es complementaria con el reconocimiento de aporte de tareas de cuidado. Así que aprovechamos para decirle a todas las mujeres que van a acceder al beneficio de la jubilación a través de esta ley que cuando se hagan presentes en nuestras oficinas de ANSES concurran con las partidas de nacimiento de sus hijos e hijas. Bien, bueno, es muy importante entonces destacar esto. Con esa documentación, en este caso en particular, aquellos que sacan el turno, ya sean hombres o mujeres, a través de la página, como bien lo indicabas, ¿tienen que llevar, además del DNI, algún otro papelerío más para poder realizar el trámite de la moratoria? Bueno, primero vamos a recordar que si bien la ley tiene dos componentes, que también está pensado hacer una regularización de la deuda previsional para las personas que estén próxima a jubilarse hasta 10 años antes. Esto va a ser más adelante. En un primer momento vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos en trabajar sobre las personas que ya tienen la edad para poder jubilarse. Claro. Entonces, es importante decirle a quienes aún no tienen la edad cumplida que esperen un poco más y que vamos a atender primero a los que ya tienen la edad, 60 y 65 años. Perfecto. Cuando vos accedes al turno, vas a empezar a juntar la documentación, que es el documento, las partidas de nacimiento en el caso de las mujeres para poder reconocer las tareas de cuidado, las tareas no remuneradas, pero que son tan importantes para la economía, ¿no? Y si tuvieses algún hijo con discapacidad, vas a llevar el certificado de discapacidad de ese hijo y si tuvieses algún hijo adoptado, la sentencia de adopción. En el caso de los hombres, también, ¿qué van a sumar? Reconocimiento de servicios, certificaciones de servicio o los recibos de sueldo de todos los periodos que quieran ser considerados. Nosotros a partir de ahí, cuando te recibimos en la oficina de ANSES, vamos a hacer un estudio de toda la línea laboral, identificar los periodos en los cuales no tenés aportes y a partir de ahí se te va a ofrecer un plan de pago que vos vas a aceptar o rechazar en el caso de que no lo creas conveniente. A partir de ahí aceptas la deuda de pago previsional y se le va a dar inicio a tu jubilación. Bien, ha sido más que clara, sí, Camila, sí. Te agradecemos muchísimo por este tiempo, por toda esta explicación que es tan valiosa para la gente que nos está mirando. Y bueno, y la referencia es que toda la información, más allá de lo que vos explicaste con tanta claridad, está en la página y que directamente pueden acceder desde allí. Muchas gracias, Camila. Muy amable. Gracias a usted y déjame comentarles también a todos los vecinos y vecinas que en conjunto con el municipio de Villa María estamos haciendo un recorrido por todos los barrios, por los diferentes municercas, para que quienes tengan alguna duda o consulta puedan acercarse previamente en la cercanía de su barrio a ser asesorados por nosotros. Perfecto, el miércoles que viene vamos a estar, ahora estoy hablando desde el Municerca 1, y el miércoles que viene vamos a estar en el Municerca 8, en el Parque Pereira, de 9 a 1 de la tarde. Perfecto, Camila, muchísimas gracias. Hasta luego.